Oculta bajo la Tierra, una colosal maravilla científica ha estado reescribiendo silenciosamente las leyes del universo durante la última década. El Gran Colisionador de Hadrans, el mayor experimento de nuestro tiempo, ha profundizado en los misterios del cosmos desvelando los secretos de los pequeños componentes básicos de la existencia. Desde el ardiente nacimiento de nuestro universo hasta la enigmática naturaleza de la materia oscura, el Gran Colisionador de Hadrans se ha convertido en un portal a un reino donde las reglas ordinarias dejan de existir. Ahora, nos embarcamos en un viaje como ningún otro. Únase a nosotros mientras nos sumergimos profundamente en las catacumbas del conocimiento, atravesando las infinitas maravillas y revelaciones alucinantes que han sido descubiertas por el Gran Colisionador de Hadrans. Gran Colisionador de Hadrans, el colisionador de partículas más grande y potente. El LHC, conocido como Gran Colisionador de Hadrans, fue construido por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, entre 1998 y 2008. Fue un esfuerzo de colaboración en el que participaron más de 10.000 científicos, cientos de universidades y numerosos laboratorios de más de 100 países. El LHC está situado en un túnel de 27 kilómetros situado a unos 175 metros por debajo de la frontera entre Francia y Suiza, cerca de Ginebra. En 2010, el LHC logró sus primeras colisiones alcanzando una energía de 3,5 teraelectrones voltios por haz, casi cuatro veces mayor que el récord mundial anterior. Después de actualizaciones posteriores, alcanzó una energía de 6,5 teraelectrones voltios por haz. El colisionador consta de cuatro puntos de cruce donde chocan partículas aceleradas. Siete detectores están estratégicamente colocados alrededor de estos puntos de cruce para detectar diversos fenómenos. El objetivo principal del LHC es permitir a los físicos probar las predicciones realizadas por diferentes teorías de la física de partículas. Uno de los principales objetivos es medir las propiedades del bosón de Higgs y buscar nuevas partículas predichas por las teorías supersimétricas. El término hadrón se refiere a partículas subatómicas formadas por quarks unidos por una fuerza fuerte similar a como los átomos y las moléculas se mantienen unidos por la fuerza electromagnética. Ejemplos de hadrans incluyen protones, neutrones y mesones. Al igual que peón y kan, un colisionador es un tipo de acelerador de partículas que junta dos haces de partículas opuestos para colisionar. Los colisionadores son herramientas esenciales en la investigación de la física de partículas, ya que pueden alcanzar energías de centro de masa más altas en comparación con las configuraciones de objetivos fijos. Al analizar los subproductos de estas colisiones de alta energía, los científicos obtienen información sobre la estructura del mundo subatómico y las leyes fundamentales de la naturaleza. Muchos de estos subproductos se descomponen rápidamente, lo que hace imposible estudiarlos por otros medios. El LHC está alojado en un túnel circular que se extiende entre 50 y 175 metros bajo tierra. La profundidad variable se eligió deliberadamente para minimizar la excavación bajo las montañas del Jura, evitando la necesidad de un pozo de acceso vertical. Esta decisión salvó al CERN de comprar terrenos superficiales costosos y tuvo el beneficio adicional de proteger contra la radiación de fondo proporcionada por la corteza terrestre. El túnel, revestido de hormigón, se construyó entre 1983 y 1988 y anteriormente se utilizó para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones. En los edificios elevados se encuentran equipos auxiliares como compresores, sistemas de ventilación, electrónica de control y plantas de refrigeración. Se estimó que los datos generados por el LHC y las simulaciones relacionadas rondaban los 15 petabytes por año. Para manejar esta enorme cantidad de datos de las colisiones, el LHC diseñó una red informática, que es un proyecto de colaboración internacional que consiste en una red de ordenadores basados en redes. La construcción del Gran Colisionador de Hadrans costó millones de euros, lo que lo convierte en uno de los instrumentos científicos más caros jamás construidos. Se aprobó su construcción en 1995, sin embargo, las pruebas iniciales del LHC se retrasaron 14 meses debido a un incidente de extinción de imanes que causó daños importantes a más de 50 imanes superconductores, sus soportes y el tubo de vacío. Bosón de Higgs. Los primeros descubrimientos realizados por el LHC fueron significativos. Incluyeron encontrar el bosón de Higgs, que es una partícula importante en física.
Esta partícula fue mencionada por primera vez por un científico británico llamado Peter Higgs en 1964. En aquel entonces, los científicos intentaban resolver un complicado enigma. ¿Cómo obtienen ciertas partículas su masa? No se trata solo de las partículas de nuestros átomos. Su masa proviene de la energía de pequeñas cosas llamadas quarks y gluons que se encuentran en su interior. ¿Pero qué pasa con los bosones? Son responsables de la interacción débil y la desintegración de los átomos. ¿Cómo es que ellos también tienen masa? Eso fue un completo misterio. Peter Higgs tuvo una idea audaz. Pensó que cuando estas partículas se mueven, encuentran resistencia de un campo misterioso que existe en todas partes del universo. Es como caminar sobre el fondo de aguas poco profundas. Cuanto más profundo vayas, más difícil será levantar las piernas en cada paso. Otros científicos encontraron apoyo a la idea de Higgs y, en broma, llamaron tanto al campo como a la partícula de Dios. Con el tiempo, el bosón de Higgs se convirtió en una parte crucial del modelo estándar en física. Generarlo en un experimento se convirtió en un motivo de orgullo para los físicos. El gran colisionador de Hadrans se convirtió en el primer acelerador en colisionar protones con fuerza suficiente para manipular el campo de Higgs y crear ondas de la partícula de Dios. El 4 de julio de 2012, dos equipos del CERN anunciaron que habían encontrado el bosón de Higgs. Resultó ser increíblemente pesado, unas 130 veces más pesado que los protones. Esto significa que el campo de Higgs tiene una energía muy alta, incluso cuando se encuentra en un estado estable sin ninguna carga externa. Es como apagar el enrutador Wi-Fi, pero seguir conectado a Internet. Parece imposible, pero eso es lo que ocurre con el campo de Higgs. Sin embargo, en lugar de proporcionar Wi-Fi, da masa a partículas en todo el universo, incluso en los espacios más vacíos entre galaxias. Es un campo divino, pero tiene consecuencias terribles. La existencia del masivo bosón de Higgs significa que el vacío de nuestro universo no está realmente vacío. Es falso. Incluso las partes más oscuras y vacías del espacio están llenas de energía de fondo. Esto hace que los experimentos en el gran colisionador de Hadrans sean extremadamente peligrosos para todo el universo. Surgió una fotografía cautivadora que revela un evento catastrófico dentro de los extensos túneles subterráneos del famoso Gran Colisionador de Hadrans, o también conocido como LHC. La imagen representaba una fascinante oleada de energía crepitante recorriendo la colosal maquinaria, despertando preocupación entre sus creadores. Esta visión inquietante conmocionó a la comunidad científica mundial, dejando a los investigadores con una incómoda sensación de aprensión. Los susurros se extendieron como la pólvora, evocando vívidas nociones de peligro inminente. El LHC, alguna vez celebrado como la clave para descubrir los misterios del universo, se había transformado en una enigmática fuente de temor. Con el paso del tiempo, florecieron una gran cantidad de teorías. Algunos conjeturaron que el LHC había desgarrado inadvertidamente el tejido mismo de la realidad, abriendo puertas a dimensiones alternativas. Otros abrigaban la idea de un evento cataclísmico capaz de desenredar el tejido mismo del universo, lo que provocó discusiones susurradas sobre un escenario apocalíptico inminente. ¿Qué piensas sobre si el LHC podría representar un peligro grave que podría causar la extinción de la humanidad? No dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Grieta en el campo magnético de la Tierra. Los científicos del CERN acaban de anunciar un nuevo y aterrador descubrimiento. Durante la tercera ejecución del Gran Colisionador de Hadrans, sucedió algo extraordinario que dejó desconcertados a los científicos. El 7 de julio apareció una grieta en el campo magnético de la Tierra. Y no desapareció simplemente rápidamente. Como un relámpago, esta grieta misteriosa permaneció abierta durante 14 horas extraordinarias, permitiendo el paso de intensos vientos solares y desencadenando tormentas geomagnéticas masivas. El resultado de estas tormentas fue un impresionante despliegue de auroras, esas luces deslumbrantes que adornaban el cielo cerca de los polos. Los entusiastas fanáticos de la ciencia ficción incluso fantaseaban con la posibilidad de que criaturas de otro mundo, como el monstruoso villano de Stranger Things, emergieran a través de esta grieta. Aunque esto sigue siendo puramente un sueño, la tormenta geomagnética causada por la grieta creó una aurora fascinante que capturó la atención de todos. Pero ¿cómo surgió este crack? Resulta que fue causado por un fenómeno raro conocido como región de interacción corotativa CIR del Sol. Estos IRS son estructuras de plasma a gran escala formadas en la región que rodea al Sol llamada heliosfera.
Cuando las corrientes de viento solar de movimiento rápido y lento interactúan entre sí, generan estos IRS, que eventualmente son impulsados hacia la Tierra. Estos IRS pueden contener ondas de choque y campos magnéticos comprimidos, lo que provoca tormentas en el espacio. El resultado, tal como lo vemos, es un magnífico despliegue de auroras. En este caso particular, el CIR chocó contra el campo magnético de la Tierra durante las primeras horas del 7 de julio, creando una tormenta geomagnética de larga duración de clase G. Ahora bien, ¿deberíamos preocuparnos por estas grietas en el campo magnético de la Tierra? Según los expertos, no hay de qué preocuparse. Las grietas en el campo magnético son bastante comunes y sirven como escudo contra las tormentas solares provenientes del Sol. Se cree que estas grietas se abren y cierran con relativa rapidez, pero acontecimientos recientes han demostrado que pueden permanecer abiertas durante varias horas. Sin embargo, la buena noticia es que la grieta no provocó perturbaciones importantes, como apagones de radio o cortes de energía. En cambio, los residentes de Canadá y Estados Unidos fueron obsequiados con asombrosas auroras boreales. Los científicos también han revelado que el Sol se dirige hacia su periodo más activo en el ciclo solar, que comenzó mucho antes de lo esperado. Esto significa que las posibilidades de presenciar estas impresionantes auroras solo aumentarán en los próximos 3 años. Hadrans. En 2017 el LHC hizo algunos descubrimientos interesantes basados en la gran cantidad de datos recopilados en 2016. Este descubrimiento estuvo relacionado con las propiedades del bosón de Higgs, una partícula que da masa a otras partículas. Los científicos estudiaron el bosón de Higgs con más detalle y obtuvieron una comprensión más profunda de su comportamiento. También mejoraron la precisión de varios otros resultados obtenidos a partir de los datos. En los últimos años, los experimentos del LHC han descubierto 59 nuevas partículas llamadas Hadrans. Estos descubrimientos surgieron del análisis de los datos recopilados durante las dos primeras carreras del colisionador. Un hallazgo notable fue la observación de un nuevo tipo de pentaquark, que se compone de combinaciones específicas de quarks. A medida que pasa el tiempo, los experimentos de física de partículas tienden a producir resultados cada vez menores. Para abordar esto, los científicos planean actualizar el LHC para mejorar sus capacidades. Esta actualización, conocida como Gran Colisionador de Hadrans de Alta Luminosidad, comenzó en 2018 y tiene como objetivo aumentar la luminosidad de la máquina. Esta actualización mejorará las posibilidades de observar procesos raros y realizar mediciones más precisas. La tercera ejecución del LHC, que está actualmente en curso y finalizará a finales de 2025, se considera una etapa intermedia. La primera ejecución se destacó por el descubrimiento del bosón de Higgs, mientras que la segunda se centró en estudiar sus modos de desintegración. La tercera ejecución pretende duplicar la cantidad de datos recopilados hasta el momento. Después de la tercera ejecución, habrá un periodo de preparación que podría extenderse hasta 2029. Luego, el LHC completamente actualizado reanudará sus operaciones y las colisiones se producirán a un ritmo 10 veces mayor que antes. La cuarta ejecución, que se estima durará hasta 2042, acumulará una enorme cantidad de datos, casi 10 veces mayor de lo que se espera al final de la tercera ejecución. Colisiones raras de protones. El Gran Colisionador de Hadrans se está utilizando para estudiar las partículas y fuerzas fundamentales que componen el universo. Funciona haciendo colisionar protones entre sí a energías muy altas y registrando los resultados de estas colisiones para su análisis. Los protones son las partículas elegidas para estos experimentos porque son las más fáciles de manejar y manipular. Sin embargo, los protones no son partículas elementales en sí mismos. En realidad, están formados por partículas más pequeñas llamadas quarks, que se mantienen unidas por partículas llamadas gluons. Estos gluons son los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Para comprender mejor las colisiones en el LHC, podemos pensar en los protones como bolsas de gominolas que contienen quarks, gluons e incluso partículas más pesadas como los bosons W y Z. Cuando dos protones chocan, las bolsas de gominolas pueden romperse y las partículas del interior se reformarán en nuevos protones, piones y otras partículas familiares. A veces, solo dos quarks o gluons chocan de frente, liberando su energía de nuevo a los quarks y gluons o incluso a las partículas más pesadas. Los físicos estudian y analizan estas colisiones para vislumbrar las leyes de la naturaleza a distancias increíblemente cortas.
A medida que el LHC acumula más datos, los experimentos siguen acumulando muestras cada vez más grandes de estas raras reacciones. Los científicos esperan que eventualmente se acumulen suficientes eventos para proporcionar evidencia irrefutable de nuevos descubrimientos. Encontrar estas raras colisiones es un enorme desafío de datos. Grupos de protones chocan 40 millones de veces por segundo en el LHC, y cada colisión puede tener 50 o más colisiones individuales de protones. La evidencia fotográfica de estas colisiones, capturada por los detectores, se guarda en un almacenamiento permanente. Cada imagen es casi 20 veces más grande que la foto típica de un teléfono inteligente. Almacenar toda la evidencia durante solo un segundo de operación produciría una base de datos de 1 millón de gigabytes. Para hacer frente a esta enorme cantidad de datos, los experimentos del LHC utilizan un sistema de activación. El desencadenante es un banco de procesadores de computadora que seleccionan selectivamente unos cientos de colisiones por segundo para una grabación permanente. Estos datos seleccionados serán analizados por físicos. A pesar de este enfoque selectivo, los experimentos del LHC constituyen ya una de las bases de datos informáticas más grandes del mundo. El objetivo principal del LHC es descubrir nuevas partículas elementales que puedan proporcionar evidencia de nuevas interacciones fundamentales. Algunas de estas partículas propuestas podrían ser pesadas y se desintegrarían en grupos de quarks y leptons, mostrando una energía muy alta. Sin embargo, los científicos no esperan descubrir tales partículas en la próxima tercera prueba del LHC. En el mejor de los casos, estos experimentos podrían proporcionar algunas pistas estadísticas interesantes e imágenes de eventos sugerentes con características novedosas. Se espera que el LHC de alta luminosidad en la cuarta prueba y en las posteriores confirme estas sugerencias y realice más descubrimientos. Materia oscura. Actualmente los científicos están buscando activamente nuevas partículas que puedan estar relacionadas con la materia oscura. Estas partículas no se detectan fácilmente porque se producen a través de interacciones débiles y electromagnéticas que tienen tasas bajas en comparación con las interacciones fuertes. Para superar este desafío, los investigadores están buscando partículas visibles que retrocedan o se muevan en respuesta a las emisiones invisibles de partículas de materia oscura. Esto se basa en la tercera ley de Newton, que establece que toda acción tiene una reacción igual y opuesta. Sin embargo, en muchos modelos, las partículas de materia oscura liberan solo pequeñas cantidades de energía visible, lo que da como resultado señales de retroceso mínimas que a menudo pasan desapercibidas para los desencadenantes del experimento. En los próximos tres experimentos se esperan mejoras en los sistemas de activación. Estas mejoras aumentarán la cobertura de estas señales sutiles y ayudarán a reducir una muestra de eventos raros en los que las partículas en retroceso son expulsadas hacia una vista más fácil. En otras palabras, los activadores mejorados facilitarán que los detectores reconozcan y capturen estas señales. Los avances en los sistemas de activación mejorarán en gran medida la capacidad de los experimentos ATLAS y CMS para identificar estas señales. Permitirá a los científicos recopilar más datos y aumentar las posibilidades de encontrar nuevas partículas esquivas asociadas con la materia oscura. Esta es una emocionante oportunidad para ampliar nuestra comprensión del universo y arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de la física moderna: el colisionador circular del futuro. ¿Sabía que la Organización Europea para la Investigación Nuclear no solo es famosa por su gran colisionador de Hadrons, sino que también está trabajando en planes interesantes para un futuro colisionador circular? ¿Qué podría ser el colisionador de partículas más poderoso jamás construido? Este colisionador aún se encuentra en la fase de diseño preliminar, pero tiene el potencial de revolucionar nuestra comprensión del universo. Construir el futuro colisionador circular será una tarea enorme y se estima que costará entre 9 y 21 mil millones de euros. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de que sea una buena inversión. Sabine Ossenfelder, física teórica, cree que tal vez no haya nueva física por descubrir en los niveles de energía que alcanzaría este colisionador. Sugiere que las grandes sumas de dinero podrían gastarse mejor en otros proyectos ambiciosos, como colocar un gran radiotelescopio en la cara oculta de la Luna o poner en órbita un detector de ondas gravitacionales. Si bien estos proyectos alternativos pueden parecer atractivos, es importante señalar que el LHC, el actual acelerador emblemático del CERN, aún está en marcha. Aún debe terminar su tercera carrera y prepararse para una cuarta. Se espera que estas próximas pruebas del LHC contribuyan significativamente a nuestro conocimiento de la física de partículas.
Sin embargo, lo que hace que esto haga reflexionar es la cuestión de si todavía tendremos que pagar el precio real de utilizar el acelerador de partículas más potente del mundo. ¿Podría albergar un agujero negro o alguna otra sustancia extrema que potencialmente podría destruir la Tierra? ¿O tal vez esté en juego la existencia misma del universo tal como lo conocemos? Los científicos y físicos que trabajan con el LHC han realizado increíbles descubrimientos científicos utilizando la máquina. Sin embargo, existen preocupaciones sobre los riesgos involucrados. ¿Podría el LHC ser un destructor de la Tierra? ¿Pero por qué algunos científicos creen que el gran colisionador de Hadrons podría crear un agujero negro y potencialmente destruir la Tierra? La Organización Europea para la Investigación Nuclear no planeó originalmente que el enorme acelerador de partículas funcionara como generador de agujeros negros. Inicialmente, los científicos habían desarrollado con éxito el modelo estándar de física de partículas. Sin embargo, era necesaria una confirmación práctica. En 1968, experimentos realizados en el acelerador lineal de Stanford demostraron que los protones están compuestos por tres pequeñas partículas llamadas quarks, similares a los neutrones. Estas observaciones llevaron a la clasificación de estas partículas como hadrons. Sin embargo, para seguir investigando los quarks se necesitaba un instrumento más potente que el acelerador de Stanford de 3 kilómetros de longitud. En consecuencia, el CERN se embarcó en la creación del Gran Colisionador de Hadrons, un proyecto colosal que costó 9.000 millones de dólares. El LHC consta de un túnel de 27 kilómetros, 9 veces más grande que el acelerador de Stanford, que alberga aproximadamente 10.000 imanes mantenidos en estado superconductor a temperaturas extremadamente bajas, acelerando haces de protones a casi la velocidad de la luz y manteniéndolos muy cerca. El LHC facilita las colisiones con una energía mínima de 7 teraelectrones voltios, que es 140 veces más potente que el acelerador de Stanford. Para ponerlo en perspectiva, la energía involucrada en las colisiones del LHC es significativamente menor que la que se necesita para llevar una taza de café a los labios. Sin embargo, cuando los científicos comenzaron a construir los túneles del LHC cerca de Ginebra en 1988, algunos expresaron su preocupación por los posibles efectos negativos de estas colisiones. El renombrado astrofísico Martin Rees sugirió que el LHC podría crear agujeros negros cuánticos. Estos agujeros negros no se formarían debido a la acumulación de masa como los típicos agujeros negros, sino más bien a partir de una alta concentración de energía en un espacio pequeño. El propio Stephen Hawking había predicho la existencia de tales agujeros negros microscópicos, pero luego contradijo a Rees, afirmando que la energía de las colisiones de protones en el LHC era billones de veces menor que la que se necesitaría para formar un agujero negro cuántico. El modelo estándar de física de partículas respalda el argumento de Hawking, pero Rees señaló que teorías alternativas que propongan incluso varios gigaelectrones voltios podrían conducir a un evento catastrófico. Agujeros negros cuánticos. Los medios de comunicación describieron un evento dramático en el que de repente apareció un agujero negro cuántico cerca de Ginebra. Se decía que devoraría a toda Europa en cuestión de segundos. Un minuto después, un agujero negro normal reemplazó a la Tierra, pero tenía solo 3 centímetros de diámetro. Sin embargo, nada de eso sucedió realmente. De hecho, según una teoría, un agujero negro cuántico no es capaz de absorber nada. En cambio, se supone que se evapora instantáneamente y libera una poderosa onda de radiación de Hawking. En una serie de pruebas el 19 de septiembre de 2008, se produjo un incidente en el Gran Colisionador de Hadrons, donde 100 imanes se sobrecalentaron simultáneamente, provocando una importante fuga de 6 toneladas de refrigerante de helio. Afortunadamente, esto solo afectó a los imanes y ningún miembro del personal resultó herido. Sin embargo, esto llevó a un mantenimiento prolongado, posponiendo el lanzamiento del LHC más de un año. Aunque algunos podrían especular que el accidente se produjo debido a la explosión de un agujero negro microscópico, es muy poco probable, ya que no se han producido incidentes similares desde el lanzamiento del colisionador en 2010. O no ha vuelto a ocurrir nada parecido, o algunos físicos han ocultado la creación de agujeros negros cuánticos para evitar el pánico y garantizar la seguridad de los aparatos. Esto posiblemente podría explicar el prolongado periodo de mantenimiento. Personalmente, somos escépticos ante tales teorías de conspiración y creemos que es crucial investigar a fondo y abordar las preocupaciones de seguridad del LHC. Sin embargo,
Es importante señalar que los agujeros negros no son los resultados más destructivos que podría producir el LHC. Recreación del Big Bang. Los experimentos del Gran Colisionador de Hadrons tienen como objetivo recrear las condiciones del Big Bang aquí en la Tierra. Los físicos quieren recrear la poderosa explosión que dio origen a nuestro universo. En los primeros 10 microsegundos después del Big Bang, el universo no tenía sus protones y neutrones habituales. En cambio, estaba lleno de una sustancia supercaliente llamada plasma de quarks y gluons, que era incluso más caliente que el núcleo del Sol. Los científicos decidieron recrear esta sustancia extrema en una serie de experimentos en el Gran Colisionador de Hadrons. En concreto, el experimento de Alice. Aceleraron grandes núcleos de átomos de plomo hasta casi la velocidad de la luz, provocando una poderosa colisión. Este experimento de destrucción de plomo comenzó en noviembre de 2010. Y en mayo del año siguiente, el equipo de Alice anunció la creación exitosa de plasma de quarks y gluons. Si bien existían riesgos, la síntesis de plasma de quarks y gluons en el LHC solo resultó en explosiones de energía de unos pocos átomos. Las condiciones extremas necesarias para mantener el estado de plasma de quarks y gluons no se mantuvieron, por lo que rápidamente se expandió y enfrió, formando partículas. Por lo tanto, no hay peligro de que se desencadene otro Big Bang en la Tierra. Sin embargo, las colisiones del LHC también pueden revelar otras propiedades extremas del universo primitivo que podrían tener efectos destructivos a nivel atómico. La inmensa naturaleza del Big Bang no se debe únicamente a la explosión en sí. Recreación del campo de inflación. Los cosmólogos tienen una teoría sobre la secuela del Big Bang, que solo ellos conocen, aproximadamente entre 10 y menos 36 segundos. Después de que comenzó la expansión, el universo era increíblemente pequeño, incluso más pequeño que los protones y los quarks. Si hubiera seguido expandiéndose al mismo ritmo, el universo habría sido demasiado denso y caliente para cualquier forma de vida. Sin embargo, fuimos salvados por la inflación cósmica. Inmediatamente después del Big Bang, el universo subatómico se expandió rápidamente hasta alcanzar el tamaño de una moneda. Puede que esto no parezca significativo, pero en realidad es la diferencia entre una toronja y todo el universo observable. Hoy en día, la inflación se produjo entre 10 y menos 32 segundos después del Big Bang, que dio impulso al joven universo e impidió que colapsara bajo su propia gravedad. Sin embargo, los científicos no están seguros de la causa de esta inflación. Una teoría sugiere que un campo de inflación especial que contiene una partícula llamada inflatón jugó un papel importante. El campo cargó rápidamente la partícula inflatón, provocando que el universo se expandiera. Es como si el inflatón se deslizara por un tobogán de energía y se desintegrara, lo que podría dar lugar a los fragmentos de los que emergió el plasma de quark gluon. Si pudiéramos infundir energía al inflatón, existe la posibilidad de retroceder en el tiempo y resucitarlo. Quien lo consiga en el Gran Colisionador de Hadrons probablemente ganará el Premio Nobel de Física. Sin embargo, las consecuencias podrían ser graves. Una vez revivido, el inflatón probablemente buscaría divertirse un poco, similar a los primeros días del universo. Se deslizaría nuevamente por su tobogán de energía inflando instantáneamente el universo circundante. Esto crearía vastos espacios nuevos bajo tierra cerca de Ginebra, que potencialmente alcanzarían el tamaño de la Tierra o incluso el de todo el sistema solar. No hace falta decir que una bomba inflacionaria de este tipo destruiría nuestro planeta. Los científicos del CERN afirman que su proyecto no puede devolver la vida al campo de inflación. El mejor o peor resultado que podría generar el Gran Colisionador de Hadrons es una forma más suave de inflación en una sección inferior del deslizamiento de energía, lo que resultaría en una expansión del espacio menos extrema. Sin embargo, los parámetros exactos del campo inflacionario siguen siendo desconocidos, y existe la posibilidad de que fuera tan poderoso que incluso en sus momentos finales pudiera dejar tras de sí un enorme cráter donde actualmente existe Europa. Personalmente, preferiríamos renunciar al Premio Nobel y mantener la Tierra intacta. Además, algunos físicos ya han intentado descubrir otra partícula notable con capacidades igualmente peligrosas. La sustancia quark. Los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrons podrían tener un gran efecto en la Tierra y otros lugares. Recientemente, los astrónomos encontraron una extraña estrella de neutrones muy lejos de nosotros, lo que no debería ser posible según lo que sabemos. La mejor explicación hasta el momento es que se trata de una estrella peculiar.
Los científicos del CERN están interesados en esto porque creen que, bajo ciertas condiciones, los quarks pueden formar algo llamado materia extraña, que es una sustancia muy densa con poca energía. Pero un físico llamado Martin Rees advierte que la materia extraña podría no descomponerse como cualquier otra materia. En cambio, podría formar extraños, que son trozos de sustancia quark que podrían propagarse. Un extraño puede hacer que la materia circundante sea eficiente y densa como él mismo. A Rees le preocupa que si los extraños se propagan en el LHC, la Tierra podría convertirse en un pequeño planeta de solo 100 metros de ancho. Alguna vez también se pensó que las estrellas extrañas eran imposibles, por lo que no deberíamos descartar rápidamente estas preocupaciones. Incluso existe la teoría de que ya se produjo una catástrofe global debido al LHC y apenas sobrevivimos. Por eso es importante considerar estas posibilidades y mantener la mente abierta. Catástrofe y un nuevo colisionador circular. Max Laughlin, un adolescente de unos 15 años, es considerado actualmente por sus fans como uno de los adolescentes más inteligentes del mundo. Fundó una startup de alta tecnología y sabe mucho sobre física. Según él, los experimentos en el gran colisionador de Hadrons provocaron una catástrofe global que afectó a todos. No importa si fue una desintegración del vacío o una explosión de plasma. Lo importante es que los supervivientes fueron transportados temporalmente, sin saberlo, a un universo paralelo cercano. Max Laughlin culpa al gran colisionador de Hadrons por el efecto Mandela, donde muchas personas creyeron erróneamente que Nelson Mandela había muerto mucho antes de su fallecimiento. Miles de personas en todo el mundo pensaron que Mandela murió en prisión en la década de 1980 y nunca llegó a ser presidente. Este fenómeno ha influido en varias cosas a nivel mundial. Por ejemplo, algunos creen que la mascota del juego Monopoly llevaba monóculo cuando él no. Otros piensan que Darth Vader dijo, "Soy tu padre" en la primera secuela de Star Wars, aunque esa línea no existe. Existen muchos ejemplos del efecto Mandela y es posible que usted también lo haya experimentado. La teoría de Max concuerda con la idea de que en la física cuántica, cada experimento crea nuevos universos. ¿Es esto demasiado increíble? ¿Qué pasaría si el gran colisionador de Hadrons dividiera accidentalmente nuestro universo, arrojándonos aleatoriamente a versiones paralelas del mismo? Esta idea gana peso porque el efecto Mandela se produjo después de colisiones de protones en el LHC. Por cierto, se llamaba Max o Mark. De todos modos, el CERN opera el gran colisionador de Hadrons, pero no solo se centran en eso, sino que quieren construir uno nuevo llamado futuro colisionador circular. Será enorme, de 100 kilómetros a la redonda, y chocarán partículas con 6 veces más energía. El desafío es conseguir 22 mil millones de dólares, pero quieren terminarlo para 2050. Quieren usarlos para probar mejor las teorías. Pero parece como si también estuviéramos probando suerte en el universo más amplio. ¿Qué opinas de estos increíbles descubrimientos del gran colisionador de Hadrons? Deja tus respuestas en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video, amigos.